Every year there's a night when we celebrate the death, the cows and the goats, the demons and the rest. We are in disguise and be as different as we usually are. Yeah. Children going crazy, playing trick or treat. Everybody's freaking out. Si Superman es la imagen que a la mayoría de la gente le viene a la cabeza al pensar en un superhéroe, cuando piensas en un vampiro, la primera imagen que te viene a la mente es el Conde Drácula. Repeinado, colmillos de dientes de sable, vestido como un mago de salón... Desde que saliera la famosa novela de Bram Stoker, Drácula se ha convertido con el tiempo no solo en un icono del vampiro, sino en un icono del cine de terror. O no, a veces, depende del caso. Pero no es esta película la razón por la que me he puesto mis mejores galas. Me he vestido de ocasión para hablar de una serie, Castlevania. Castlevania es una saga de videojuegos que debutó en la NES original en los años 80 y creada por Konami en la época en la que solían sacar buenos juegos. En la era en que las compañías sacaban sus aventuras con personajes simpáticos y ambientes coloridos, la buena gente de Konami decidió sacar el suyo con un ambiente de terror gótico. Ya sabéis, las historias de cementerios, castillos encantados, hombres lobo, fantasmas, vampiros y demás. Aunque algunas entregas presentan ciertas diferencias, en líneas generales el argumento de la mayoría de los juegos trata de los esfuerzos de una familia de cazavampiros, los Belmont, en acabar con el mítico Señor de las Tinieblas, el legendario Conde Drácula. ¿Lo veis? Está todo bien hilado. Como todo buen malo de película de terror, el bueno del Conde se levanta una y otra vez de su tumba para sembrar el mal y se ve frustrado una y otra vez por el héroe barra heroína de turno. Hasta el próximo juego, que se levanta de nuevo. Suma y sigue. El título del juego es el nombre de la casa del conde. De hecho, el título original en japonés es Akumayo Drácula, que podría traducirse como el castillo demoníaco de Drácula. ¡Y tanto! Es un pedazo de castillo lleno de trampas y en el que habita toda clase de criaturas de las tinieblas, como vampiros, zombies, hombres lobo, monstruos submarinos, momias, el monstruo de Frankenstein en pleno de medievo, súcubos, una albóndiga gigante hecha de cadáveres, hasta la mismísima muerte. ¡Ah, la muerte! Todo hijo de la noche tiene cobijo en este castillo y algunos incluso zonas temáticas. Es como el Hotel Transilvania diseñado por los estudios de la Hammer. Castlevania, ciudad de vacaciones. Ven con tu familia, os lo pasaréis de muerte. Volviendo a la serie de Netflix, Castlevania adapta uno de los principales títulos de la saga. Curiosamente no el primer título cuyo protagonista, Simon Belmont, es todo un icono de los videojuegos. La adaptación corresponde al tercer capítulo de la saga, Castlevania 3 Dracula Curse. Tiene su lógica, ya que fue el primer título de la saga en tener más de un personaje jugable, y a la hora de crear una trama, mejor cuatro protagonistas que uno solo. Nos transportamos a la región rumana de Valaquia a mitad del siglo XV. Una mujer acude a la morada del siniestro conde para que le enseñe medicina de la buena, la que tiene fundamentos científicos, al contrario de lo que ocurría en esa época. Al parecer, Drácula no solo tiene sitio en su castillo para los hijos de la noche y el rock and roll, sino que tiene la puñetera biblioteca de Alejandría entre sus muros. Y al parecer también un programa de estudios de medicina. Castlevania, licenciatura en medicina. Nuestra especialidad, la medicina forense. Inesperadamente, Drácula acaba enamorándose de su alumna y se casa con ella. Cuando todo parece que va a ir bien y que podría pasar la serie a llamarse Drácula in Love, hete aquí que, como dice el dicho, con la iglesia hemos topado. La iglesia detiene a la mujer por bruja y la quema en la hoguera. Mala época el bajo medievo para practicar la ciencia, sobre todo si eres mujer. El caso es que el conde se entera de este pequeño incidente con su esposa y decide poner una queja formal a las autoridades eclesiásticas en forma de hordas de criaturas y horrores pretéritos, que es otra forma de decir bichos feos que comen gente. Solo una persona se interpone entre la buena gente de Rumanía y la aniquilación, Trevor Belmont, de los Belmont de toda la vida. Una pena que esté más interesado en quitarse de en medio para irse al bar. Castlevania de Netflix es un producto que ha resultado ser una sorpresa en muchos aspectos. Ha aparecido casi por sorpresa en una época en la que la saga no está en su momento más álgido. Se trata de una serie y no de una película, y es un producto norteamericano, no japonés. Sin embargo, eso no es ningún problema gracias al cuidado que han puesto.
aunque con algunas diferencias la historia sigue a grandes rasgos el esquema del videojuego original, incluyendo elementos del trasfondo de la saga como es el propio personaje de Lisa, la esposa mortal de Drácula, que fue presentada en el videojuego Symphony of the Night. Obviamente, para hacer una serie de varios episodios, le han tenido que añadir más historia y momentos de exposición, pero los diálogos están muy bien escritos, por lo que el desarrollo de los acontecimientos y la presentación de los personajes, que es a lo que se dedica esta primera temporada, se hace relativamente ameno. Lo que puede ser chocante son las licencias que se han tomado a la hora de reimaginar Castlevania 3. Aunque la saga no fuera estrictamente hablando para todos los públicos, incluso enfrentándose a la censura de ciertos elementos en varios países, la serie de Netflix va más allá y lo convierte en una serie directamente para adultos. Hay un nivel de gore considerable, con gente desmembrada, intestinos sueltos y hasta decapitaciones de niños, entre muchas otras lindezas que se pueden ver en esta serie. Pero no es solo la violencia, hay también diálogos que se las traen. Ya en el primer capítulo, un granjero comenta lo que hizo con un vecino suyo al que pilló infraganti con una de sus cabras. Sobran las palabras. Y los detalles también. Hay gente que ha criticado este aspecto de la serie viéndolo como un intento de hacerlo parecido a Juego de Tronos. Podría inclinarme a pensar eso si no fuera porque uno de los productores ejecutivos es Adi Shankar, y el otro es Warren Ellis, que también es el guionista de la serie. Para los que no caigan en quiénes son, Adi Shankar es el director de Dread 3D, una película con bastante carga violenta, y luego está Warren Ellis, guionista de cómics conocido por ser políticamente incorrecto y tener muy mala leche. De hecho, lo que más puede disgustar al fan de la saga es la particular visión que el inglés da del mundo de Castlevania. Lo que ves no es Castlevania de Konami, sino Castlevania desde la óptica de Ellis. El mejor ejemplo es el propio protagonista, Trevor Belmont. Lejos del arquetipo de héroe virtuoso y comprometido, el cazavampiros que vemos es un bebedor cínico, sarcástico y pesimista, pero que en el fondo quiere hacer lo correcto. Muy en el fondo. Y de una botella poder ser. Más que un paladín de la justicia, parece un John Constantine en versión medieval. Ellis también aprovecha para colar su tema favorito en la historia, la crítica al poder establecido, encarnado aquí como la iglesia cristiana y como metáfora de la situación actual. Que esta perspectiva moleste más o menos depende de cada uno. La visión de Warren Ellis es un poco más oscura y desmitificadora, con un monstruo que no es tan malo y unos aldeanos no tan inocentes, que hace que el protagonista se plantee si merecen ser salvados. Fiel a su estilo, Ellis presenta una visión iconoclasta de las historias de monstruos clásicas, en la que el monstruo representa el mal absoluto y redimible, y los pobres aldeanos, salvo alguna excepción, son víctimas inocentes que merecen compasión. En cualquier caso, la trama no contradice en exceso el trasfondo original, y el hecho de que el protagonista no sea un dechado de virtud permite que haya más variedad entre los protagonistas. He leído algunos cómics de Warren Ellis, y estoy curado de espanto, así que no me ha molestado esta reinterpretación. Quizá lo que yo he echado de menos son más detalles del videojuego. La música, por ejemplo. No he encontrado ni una triste versión de los temas clásicos de la saga. Vampire Killer, Bloody Tears, Cross of Fear... Con la excepción del propio Drácula y el Cíclope, tampoco vemos a ninguno de los monstruos clásicos del videojuego, como los esqueletos o las cabezas de Medusa. Todas las criaturas de las tinieblas que aparecen son demonios random. Pero quizá la omisión más importante sea la del cuarto personaje jugable del videojuego, el pirata fantasma y Spider-Man a tiempo parcial, Grand Danasty. No sé si es que tienen pensado introducirlo en la segunda temporada o es que el hecho de que Trevor Belmont ya es un canalla haga que el personaje de Grant sea superfluo. De todas formas, estos son solo pequeños detalles que solo los fans del videojuego original pueden notar. Lo que sí puede notar todo el mundo es la cortísima duración de esta primera temporada. De hecho, lo único que tiene de serie es el hecho de estar dividido en episodios. Con sus 4 capítulos y de unos 20-30 minutos cada uno, esta temporada se ventila en unas 2 horas como mucho. Se acaba justo cuando empieza lo mejor. Eso tiene también una consecuencia en el ritmo de la serie, ya que se nota que la trama no da para mucho y se dilata innecesariamente en varias partes. Mi conclusión es que esta primera temporada de Castlevania es un buen trabajo de adaptación. Quizá hayan tratado de darle más profundidad de lo que necesitaba y que necesiten desarrollar a los personajes más allá de Drácula y Trevor. A mí, desde luego, me convence la mala leche que tiene algunas veces y el grado de violencia descarnada del que hace gala. Pero para la siguiente temporada debería tener más episodios y tener un ritmo narrativo menos pausado. Pero para pasar una noche como, por ejemplo, la de Halloween, merece la pena echarle un vistazo como si fuera una película. Valoración final: me gusta.
y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye.